caída ahí un poco. Vamos a hacer una ruta por el sur de Inglaterra. Estuvo aquí viendo Rubén y menos mal que hemos venido con él porque el cabrón no sabe decir, no sabe ni pedir un tenedor en un restaurante. ¡Qué fuerte! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Pero tú? ¿Qué es? ¿El corner? El corner, ¿qué es el corner? El cruce de dos calles. Vale, es el famoso corner. El famoso corner del chiste. ¿Qué corner? Successful. Successful, a lot. Flipas, encima con cambio y todo de pistón. Flipas. Bueno, después de hacer la compra en Chelsea, que es donde estamos viviendo, aquí mis colegas se van a marcar una tortilla de patata española. Mis colegas no, los tres. Yo nunca he hecho una, así que no sé cómo va a salir. Cuéntale, cuéntale acerca de mi brazo. Mira. Flipas. Puede hacer mantequilla si quisiera. Bueno, Maci, ¿cómo se hace la tortilla de patata? Con mucha paciencia y con cariño. Buah, flipas. Pero mira qué control, ¿eh? Estamos unos toquecitos. La mala. Menos mal que no está la querida aquí. Bueno, después de probar la fantástica tortilla de Maffi, que según Rubén es a Spanish omelette like a rock. No, with potatoes like a rocks. Like rocks. Like rocks. Like, uff, sí. Uff. Estamos en Arandel, que suena como arandela, pero no. ¿Vale? chistaco. Madre mía. Que hay aquí un castillo súper chulo, pero no podemos entrar porque está cerrado, pero tampoco, tampoco teníamos pensado entrar, así que creo que da un poco igual. Vamos a ver si hay un sitio para verlo por fuera. Hemos llegado a Londres. ¿A Londres? Sí, está en la otra cabina, tío, por favor. O sea, el chistaco. ¡Chistaco! También lo que va a hacer, repetir mi bucle de chistaco. ¡Chistaco! ¡Chistaco! Esto es lo de jousting. Sí, porque aquí había una competición de... ¿cómo se llama? ¿Justers? Justinos, los que básicamente en la Edad Media se montaban en un caballo y peleaban con lanzas y se tiraban dándose en el chest. Está aprendiendo inglés, ¿eh? Oh, yes. Aquí en un pueblo, no sé cómo se llama, en un castillo, una catedral de puta madre, más bonito para vivir. Estamos pensando en comprarnos una casa, porque ponía que sale, y si sale, pues alquila. ¿Qué os parece Arandel? Arundel. Me das a tu guapo, tío. A mí me ha molado que flipas. Tenía que haber vivido aquí antes, pero no he vivido. Hay poca gente, ¿sabes? Entonces, no voy a tener amigos ni nada. Dios, me siento como Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Me hago fotos y demás. Bueno, y para terminar el día después de haber estado en Arundel, acabamos otra vez en Chelsea, que es donde estamos alojados. Ha traído Rubén a un sitio muy romántico, no sé con qué intenciones, pero me está gustando el sitio. Y es esta fantástica playa, donde no me voy a bañar, aunque Maci antes de venir me dijo que echase el bañador por si acaso. Hoy era el día que más temperatura iba a hacer y bueno, estamos un poco abrigados. Hoy hemos venido a pasar el día en Londres después de mil incidentes. Rubén ha estado esquivando conejos, yo casi me caigo en el metro. Una visita express por Londres. Bueno, después de estar en la tienda de Harry Potter hemos venido a Ivy Road porque Rubén quería ver el paso de peatones y quería saber si le ha decepcionado. Está súper contento Rubén. Rubén está muy emocionado con su paso de cebra y está ahí preparado para... salir. Bueno, estamos jugando la vida solo por su foto de postureo, nada más. No me olvidaría que otra cosa. Y luego iremos a Camden a comer. Sí, salimos vivos.
estamos hoy, Maci? Estamos en... Salisbury. Y vamos a ver más pueblos, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Sabes qué hay aquí o no? En verdad no lo sé. Bueno, ahora después de estar conduciendo durante un rato, estamos en Winchester y estamos viendo la catedral por fuera, que es más o menos igual que la de antes, pero también está bastante chula. Así que seguimos viendo y os voy mostrando más sitios que vayamos viendo. Bueno, ahora estamos paseando por un mercadillo aquí en Winchester y vamos a buscar un sitio barato para comer que no sea McDonald's. Eso es cierto. Porque nuestras amigas no quieren un McDonald's. Eso es verdad. ¿Y qué sitio barato hay que no sea un McDonald's aquí? ¿Lo sabes tú? Nada. De hecho, McDonald's no es barato. Está pasando. Después de comernos una pita griega en el mercadillo este que hemos encontrado, estamos en The Great Hall, que bueno, no sé muy bien qué es, pero estamos viendo las pocas cosas que hay en Winchester o que sabemos que hay en Winchester y seguimos así. ¿Qué tal el agua de Southampton? ¿Qué tal? El agua de Southampton, Buenísima. Rubén está aquí, aunque no parezca. Está aquí. Pero no quiere salir. Hoy hemos venido a pasar la tarde a Brighton y nada, ahora estamos viendo la playa y iremos a ver alguna cosita más y todo eso y nada, está chulo, hace mucho viento. ¿De qué me estás hablando? Madre mía. Necesita un ibuprofeno y lo sabe, pero no quiero admitirlo. Yes.